está calculado que un metro lleva aproximadamente 150 gramos, ¿vale? Entonces hemos calculado 150 gramos, 350, sale 112 kilos y 113 kilos aproximadamente. Tenemos 42 jamones, hemos calculado un rendimiento de 3 kilos, que siempre van a salir más, porque hay jamones de 8 kilos y medio y van a salir más rendimiento. Pero bueno, hemos calculado con 3 kilos, por lo bajo, no vaya a ser que con 3 kilos, por 42 son 126 kilos. Tenemos que contar que hay que montar... Combotista, que es responsable del corte, y me va a decir las mesas. Las mesas normalmente van a estar separadas, una para un lado y otra para otro. Ahí siempre son... ¿La panadería han llegado? Lo de... No, no voy a dejar. Se va a dejar, claro, para que... ¿Seguro? Para que pues, si habrá que cortar, seguramente habrá que cortar, para que para más. Exactamente. Es que la cosa es lo que estaba preguntándole yo a ellos, que sí, no sabía si iba ya preparado o... De todas formas, para no preparar, no preparan ellos. Pues preparan. Olvidarse, ¿vale? Mesa vida, una aquí, otro allí y otro allí. Las tres mesas de esas.
ahora tenéis que poner, todavía tenéis los guantes. Esta la podemos otra hacer. Vez, hasta aquí, lo que miden las dos mesas, para que luego lo cojáis y lo seguís uniendo hasta cerrar la mesa. Gracias.
amigo, ¿cómo te llamas? Samuel. Samuel Carreño. ¿Y de dónde vienes tú? De Bollido del Condado. Ah, de Bollido del Condado. Muy bien. ¿Qué te parece el jamón? ¿Huele bien o no? Huele bien. Es bueno, ¿no? Sí, es muy ibérico, es feo. Bueno, ¿y dónde eres tú? De Monasterio. ¿De dónde? De Monasterio, Badajoz. Ah, de Badajoz eres tú, ¿ya vine aquí? Aquí hemos venido a echar un ratito a ayudar a la causa. Muy bien, hombre, muy bien. Perfecto. ¿Cómo estás en Sevilla? A ver, ¿cómo te llamas? Antonio Canelo. Antonio, ¿de dónde vienes? Vengo de Gerena, un pueblo de Sevilla. Muy bien. ¿Y qué? ¿Eres especialista también en cortes jamones, no? Sí. Estoy de aquí. ¿Cómo te llamas? Juan Guerrero Ramón. ¿De dónde? De Alcalá de Guadaira, ah, Sevilla. Muy bien, perfecto. Pues nada, aquí te vamos a grabar cortando jamón. Vale, muchas gracias. A ti. Amigo, ¿de dónde vienes tú? Yo de aquí de Huelva. Vale, ¿y cómo te llamas? Antonio Luis. Antonio Luis, bien. ¿Cómo está ese jamón? Salió bueno. Ha salido bueno, muy bien. A ver, amigote, ¿cómo te llamas? Lucas Domínguez. Lucas Domínguez, ¿de dónde vienes? De Cádiz. Vienes de Cádiz, graba la cara a cara. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues bien, acabo de empezar. Acabo de empezar, ¿no? Bien, empezar. ¿Y el jamón huele bien o no? Huele de maravilla. Vale, estupendo. Es un muy buen jamón. Isidro Sánchez. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el jamón? Buenísimo. ¿Está buenísimo? Buenísimo, bien, buenísimo. Bien, se puede comer entonces, ¿no? Se puede comer y se puede saborear. Bueno, ¿y tú sabes cortar jamón o no? Eso, a ver, ¿cómo se corta jamón? Perfecto, perfecto. A ver, Aurelio, ¿desde dónde vienes tú? De Jerez de la Frontera. De Jerez de la Frontera, vale. ¿Y el jamón está bueno o qué? El jamón está espectacular. ¿Como jamonero? Está bien, ¿no? Está bien, como jamonero, como dice mi hija. Perfecto. Ah, ¿es tu hijo? Prima. Ah, José Manuel Oliva, muy bien, muy bien. Vale. Entonces bien, ¿no? El jamón bueno, ¿no? Esto está canela. Vale. Bueno, no, lo siguiente. Muy bien, venga, perfecto. A ver, ¿tú cómo te llamas? Yo, Eva. ¿De dónde vienes? De Lepe, aquí de Huelva. De Lepe. ¿Y qué empresa representa? La de esa del Ibérico. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el jaboncillo ese? Esto está exquisito. Exquisito. Lo que se derrite. Vale. Bueno, ¿sabes cortar jamón o no? A ver. Bueno. Te vas defendiendo. Intentamos. Laura Polvillo. Venga, ¿de dónde vienes? De Cama, Sevilla. Hala, muy bien. Y viene a cortar jamón, ¿no? Sí, a colaborar. ¿Y qué? ¿Cortas bien o no? Marta, ¿de dónde vienes? De Pliego de Córdoba. ¡Hala! Muy bien, otra más. Muy bien. ¿Qué? ¿Están bien los jamones bien o no? Sí, buenísimo. Perfecto, ¿no? De sabor, de olor y de todo. Venga, muy bien. A ver, grabando. Bueno, nos encontramos con el señor Carlos Hormigó, que vengo de Barcelona por esta causa que nos han invitado a colaborar. Muy bien. Y muy contento de estar este día aquí en Huelva. Estupendo. ¿De dónde viene Miguel? De Lepe. Ah, de Lepe, sí, cerquita, vale. ¿Y tú sabes cortar jamón? No. Venga, vamos a verlo cómo lo corta. A ver. Para comprar bocadillo. Vamos a cortar jamón. A ver si aprueba la asignatura. ¿Cómo está el jamón ese? Está de lujo. De lujo, bien. Bueno, el color inmejorable. Joaquín Chávez. Joaquín Chávez, ¿de dónde vienes, Joaquín? De Villanueva de los Castillos. Hala, de aquí. Y bueno, ¿y el jamón ese qué? ¿Qué te parece? El jamón está estupendo. Está estupendo, ¿no? A la hora que está estupendo. ¿Con quién estamos? Vicente García. ¿De dónde viene, Vicente? De Lucena del Puerto. De Lucena del Puerto, vale. Y aquí vamos a probar si tú sabes cortar jamón o no. ¿Qué? ¿Cómo está el jamón? Bueno. Bueno. Bueno, decoración. Está bien, ¿no? ¿Y sabes cortar jamón o qué? Aprendiste ayer, me han dicho, ¿no? Sí, allí. De Nerva, Huelva. De Nerva, muy bien. ¿Y sabes cortar jamón o qué? Vamos a ver, fase de aprendizaje. Aprendizaje por la tarde. Vale. Es bueno el jamón, ¿no? Yo, Miguel Romero, me llamo. ¿De dónde eres? De aquí, de Huelva. ¿De aquí? ¿Y sabes cortar jamón o qué?
Bueno, es lo que hago todo el día. Sí, pero es mejorable, pero... A mí me dijeron que aprendiste ayer por la tarde. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que aprendiste ayer por la tarde? Ayer, sí. A ver, ¿cómo está ese jamón? No está mal lejos, No está mal lejos, ¿no? ¿Y de dónde viene? De Miami. ¿Y qué hace aquí? Aquí echando una mano está esta. Cortamos jamón. Vale, pero ¿tú sabes cortar jamón o qué? Un poquito. ¿Un poquito? A ver si es verdad. Todo lo mío, ¿no? A ver si sabes cortar jamón. Mira. Ahí va. Perfecto. Juan se ha portado el tío. Dice que tiene enchufe que te va a dar mejor jamón, ¿no? Sí, me ha dado un tarteso, mi amigo José. Un tarteso, buen jamón, tarteso. Mi amigo José. Vale. Bueno, Francisco, ¿de dónde viene entonces? Yo vengo de Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Quién te ha recomendado que venga aquí? Pues nada, mi amigo Juan me llamó. Sí. Y me dijo, ¿quieres participar en esto? Te invitamos a que venga y he venido. Vale. Pero tú perteneces a una familia de grandes empresarios, ¿no? Bueno, yo trabajo con el chef José Andrés en Estados Unidos. Sí. Y nada, y ahí estamos, cortando jamón allí. Vale. ¿Y a qué te dedicas allí, aparte de cortar jamón? Pues nada, tenemos allí varios restaurantes. Tenemos... el corte de jamón en los restaurantes. Bien. Después tenemos la marca Fermín de jamones. Sí. Y hacemos la promoción por todo el país. Bueno, ¿con quién estamos? Bueno, Jesús Manuel Mulero. ¿De dónde viene? De Isla Cristina. Hombre, de Isla Cristina. De Isla Cristina. Buena tierra. Vale, te vamos a dar el aprobado, ¿eh? Te vamos a dar el aprobado. ¿Sí, no? Sí. Sí, que hoy es mi primer día. Estamos ¿sí? aquí intentando de llevar el ritmo a mi amigo Juan. Vale. A ver, ¿con quién estamos? ¿De dónde viene? ¿Cómo te llamas? Pues yo vengo de Cádiz, de Rota, precisamente. Y
Y llevo Tino la INE. Vale, ¿y qué oyes? Bueno, pero sabe corta jamón, que es lo importante. ¿Qué hombre? Venga. Bueno, estamos con Nico Jiménez, de Mérida. Ah, de Mérida. Cortado profesional de hace ya 25 años. Vale, te vamos a dar aprobado, ¿eh? Bueno, ya está, no vengo en septiembre, ¿no? No, no hace falta. A ver, ¿de dónde vienes y cómo te llamas? Yo vengo de Dos Hermanas, Sevilla. Me llamo Cristo Muñoz Montes. Vale. Pruébalo. Me parece que sí, que le vamos a dar la aprobado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Le damos la aprobado. Gracias, hombre. Cristo Muñoz, me dijiste, ¿no? Venga, gracias. ¿De dónde vienes? Yo, Popi, vengo de Estepona. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que sabe cortar jamón o no? Bueno, me defiendo. A ver, vamos a ver. Lo corta el cuchillo. Venga, vamos a verlo. Oye, ¿cómo está el jamón? ¿Bueno o qué? Buenísimo. ¿De verdad? Sí. Bueno. ¡Jolín! ¿Cómo ya lo hacemos? Que tiene la oportunidad. A ver, ¿con quién estamos? Con Prudencio Sánchez Díaz. ¿De dónde vienes? De Madrid. Calidad que estoy disfrutando según le corto, porque yo creo que me está hablando y lo que me dice me está diciendo lo que tengo que hacer para desnudarle el alma, porque tiene alma. ¿Y cuál es la técnica? ¿Cuál es el secreto de cortar jamón de esta característica? Es un conjunto de técnicas en cortar jamón a la medida precisa de las respuestas humanas, para establecer relaciones experimentales entre el producto y el ser humano, siempre haciendo catas de investigación, observando y cuantificando el comportamiento del jamón en cada momento, siempre estar en contacto con el fabricante y expresarle todos los aspectos positivos que ha tenido el jamón, y si ha tenido alguno negativo, decírselo también, para que el día de mañana este auténtico manjar perciba ese calificativo lo mismo que los vinos. Jamón ibérico puro de Bellota, gran reserva, excelente. ¿Cuánto tarda en cortar un jamón normalmente? Yo creo que si el momento culminante llega con la degustación, que la degustación debe de ser lenta para que disfrute los sentidos, yo creo que el cortar jamón es como el buen toreo, despacito y a tu paso. Muchas gracias. Sí.
cual el resultado del bocadillo realizado con piezas superpuestas de pan y jamón en su interior, 765 metros y 80 centímetros. Con ello se cierra el acta de presencia ante mí. ¡Hemos conseguido el más grande del mundo! ¡200 metros más que el anterior! Enhorabuena, tío. Más en el mapa es imposible, ya había que subirla por encima. ¡De Huelva al cielo, Juan! Ya, aquí tenemos
lo tenemos todo. Si tenemos, somos la despensa de Europa, tenemos que enseñarla, tenemos que enseñar al mundo. Pues. Nos lo tenemos que creer porque somos los mejores. Y el hoyo lo hemos demostrado. Huelva ha demostrado que cuando quiere hacer un evento grande lo hace, no protesta, a pesar de los inconvenientes de la inflación de la calle. Y a pesar de esto, Huelva ha aguantado el tirón, el calor y todo lo que ha hecho falta. ¿Qué quiere que te diga? Yo... Ahora hay que comerse el bocadillo más grande de jamón del mundo, que lo tenemos en Huelva, con G de huevo. ¡Hola! Que queda del bocadillo.